Yo tengo dos ya pasado el tiempo ahí. No hemos estado acá. A Gadis, a Tasunga, a Antega, a todos los a todos los colaboradores, gracias, porque ayudan a hacer posible este evento. Vamos a recordar las reglas. Cada robot tiene tres intentos para completar el circuito. Cada vuelta completada, ese tiempo es el que contará. El robot que tenga más puntos, que se dará con cada vuelta, o sea, que complete más vueltas en el menor tiempo, será el robot ganador, ¿vale? Se sumarán los tiempos de las vueltas completadas y el que tenga el menor tiempo será el ganador. Tenemos tres premios también, aparte del más rápido, al más original y también al construido, que se lleva el segundo premio, con materiales reciclados, ¿vale? Entonces, ya sin más, vamos a proceder a llamar al primer robot KR. Ahí está por aquí. Robot KR, buenas. Bueno, ¿cómo te llamas? Y cuéntanos un poco de KR. ¿Te has supuesto un gran reto para ti? Lo has hecho hoy por la noche, que también suele pasar. Sí, fui probando unos meses y ya la última noche fue cambiar el prototipo a ese final. Vale, las pruebas que has hecho antes, ¿cómo las has visto? ¿Las has visto bien? Bien, no. Bueno, pues ya sin más, vamos con él. Venga, a ver, suerte. Vale. El controller oficial está dando explicaciones. Ojo. Que tiene iluminación de los faldones y ahí vamos. Parece que va seguro, lento y seguro es importante porque la vuelta completada de esta vuelta que cuenta el tiempo toma las curvas. Primer incidente y no tenemos el tiempo de salvamento. Creo que puede suspirar. Suspirar, que tenéis un problema de suspirar. ¿Crees que lo podemos Vamos con el segundo intento. El primer intento no se ha conseguido completar la vuelta, por lo tanto ese tiempo no suma. Vamos con el segundo intento. Y cuando nuestro controller y piloto se pongan de acuerdo, la estrella contra la fin de delante. Esta vuelta no ha computado, es la que no se ha movido del sitio. Tenéis que pensar lo complicado que es esto de, claro, estoy aquí un poco bromeándolo, pero él tiene que pensar que puede estar fallando, arreglando, con toda la presión que le estáis dando. Estáis ahí mirando tranquilamente. Vamos allá, ahí va, sale, parece que un poco más rápido, se aproxima la curva de la muerte. Atención, parece, lo he conseguido, vamos a ver si de curva, parece que lo va a conseguir.
un poco antes de tiempo, vamos a la siguiente curva peligrosa. Muy bien, doble curva, lo consigue, parece que esta segunda vuelta lo está haciendo muy bien. Atención, se aproxima a la meta, va a completar un tiempo de hilo completa de 32.3. Queda pues el tercer intento. Recordamos, vuelta completa a la 32.13. Muy bien, buscando la cinta aislante. Allá vamos, otra vuelta. Consigue la primera curva como siempre, sin problemas. Se aproxima la curva de la muerte. Supera, vamos con la consecución de curvas. Gracias a su iluminación de faldón tuning, tiene un amplio reconocimiento de dónde está la cinta aislante. Se aproxima con tranquilidad, doble curva, la supera, parece que va a hacer otra vuelta, lo va a conseguir. Se aproxima a la meta, 31, 32, 33 o 40. Impresiones de... bueno, enhorabuena. Ha superado el obstáculo de un principio. Aparte, se supera un par de cajas y se después ya no hay. Bien, pues tenemos grabado. Enhorabuena por completar el circuito. Gracias por competir. Robot AR23. Dale. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde vienes? Aquí de Colombia. Muy bien. ¿Algo que comentar de tu robot AR23? No, no mucho. Es un robot así sin mucha historia. Sí. Bueno, pues vamos allá a probarlo. Dale un aplauso. Vamos, empieza. Allá va. Bueno, ya que ha pasado por encima del cronómetro, le vamos a dar otra oportunidad más. A la 23 ha disparado, y se lo ha disparado. Hay que comentar que esto es muy complicado, la tensión del momento, hay que pensar en un montón de cosas. Tenemos el segundo intento. Alejandro lo coloca. Vista y sale disparado, cuidado, a ver, 23, el robot inicial. Pues la luz le va mal. Y... no, ¿tienes manera de calibrarlo manualmente? No, tendré que cambiar un par de cosas, pero no. Tenemos aquí. Esto es obra de ingeniería. Un par de cosas. Vamos a repetir el segundo intento. No creo que... vamos a probar. Yo, pues acaso, lo pongo a ti. ¡Ahí va, ya tierra! Bueno, Alejandro va a hablar con el equipo de ingeniería a ver qué está sucediendo. Un aplauso, Alejandro. Tenemos que recordar que no es nada fácil porque cada uno en su casa o en su laboratorio de pruebas increíble prueba con una superficie que no es exactamente esta, ¿vale? Esto es particular de aquí, entonces cada uno puede tener problemas en el reconocimiento de la línea al llegar a la competición. Como tierra batida, y es la mejor, es la peor. Es un poco eso. Vamos ahora con el robot. Follower, por favor. Aquí llega el robot follower. Vale.
Bueno, coméntanos, ¿eres? ¿Y de dónde vienes? De aquí, todos venís acá. Bueno, ¿algo comentarnos de tu robot? No, no demasiado. No mucho que comentar. Son robots sin casi sin historia. Vale, pero hay mucho trabajo. ¿Qué tal ahí? No vamos a decir que no ahora. También. Bueno, como quieras. Atención. Ha venido. Cuatro. Se ha apuntado. Bueno, bueno, bueno. Tenemos confianza. Atención, parece que Follower está haciendo honor a su nombre y está siguiendo la línea. Hacen varios barridos de la pista. Continúa seguro. Va rápido. Algún tropezoncillo. Pero continúa sin miedo. Nervios en el equipo. Público expectante. Parece que lo va a conseguir. Vamos. Doble curva. Ahí lo tenemos. Ahí va. Tropezoncito. Va adelante. Continúa hacia el final. Parece que seguro. Escaneando. Sí, es que segundo y tiempo. En su primer intento. Como quieras. Espera, espera. 37-03. Ahora vamos con el segundo intento. Parece que va seguro escaneando la pista. Se aproxima hacia la famosa curva de la muerte. Parece que aquí ha sido más curva de la gloria. No conseguimos. Escaneando varias veces por segundo. Continúa follower. Máxima tensión. El público que lleva años viniendo a estas competiciones sabe lo complejo que es esto. Ahí va con tropezones. Continúa y se aproxima hacia el final, pero no me de 37. Dos vueltas de 37 con décimas. Dos tiempos muy parecidos. 37-540. Va por la última vuelta. Último intento. Con su, ahora ya podemos decir, seguridad. Parece que es fiable. Opiniones a pie de pista en el equipo. Parece que va como lo esperamos. Al final espero bien. Muy bien, pues ahí estamos. Lo está consiguiendo. El robot follower. Y atención, una vuelta 37-07. Ha habido unos cambios en el último minuto de programación, pero... Atención, cambios de último minuto de programación, que es lo que no se suele recomendar, no tocar nada y tal. Ha corrido el riesgo, un aplauso. Gracias. Vamos con el siguiente robot que se llama Más Robot. Por favor, Más Robot. Ahí está. Por aquí, por aquí. Pero se están siguiendo millones de personas en YouTube. Y tampoco vamos a tapar la cámara. Bueno, coméntanos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Mario. Apagado. Soy de aquí. Y algo que comentar de tu robot, que parece que son primos, ARM, son primos cercanos. Y no le gusta mucho la cartulina, le gusta más la cartulina. Chico, está apagado. Perdón. Estaba así. Bueno. Cuando quieras, quieres hacer escuela. Cuando quieras. Y ahí va. Momento, tenemos programa ya y la salida. Atención, esto... No confusa, pues si no se me ha quedado el sitio. Me robó. Bueno, pero bueno. Comentarios a pie de vista, ¿cómo lo ves? Antes arrancaba. Antes arrancaba, tenemos un problema ahora. Voy a dejar un poco de descanso.
está pensando en directo todo lo que puede estar pasando en el robot. Y allá vamos. Ahí sale, cuenta, y parece que sigue dando vueltas en el sitio. Ojo, esto es muy complicado, no es nada fácil. Recordamos el tema de la pista. Nos acaba de comentar que a él le gusta más la cartulina para competir, el equivalente a tierra batida. Vamos con el primer intento, ya que estos dos no han contado por no salir del sitio o salir dando vueltas. Y parece, y por un momento parecía que encontraba su rumbo. Vamos a ir, uy, parece que esta vez no ha podido ser, está un poco rebelde, parece que el conductor, bueno, el algoritmo del programa está un poco rebelde, o lo achacas a la superficie, el lector de sigue líneas. Vamos con el siguiente intento. Y ahí va. Casi, parece que no. Bueno, un fuerte aplauso. ¿Qué tal? ¿Vas a hablar con tu equipo de ingenieros? Muy bien, hay que darle otro aplauso. Un fuerte aplauso. Vosotros estáis ahí, nadie que vaya aquí, ¿no? Vamos con el siguiente robot. Osobot, Osobot debe estar por aquí. Aquí está Osobot. Un fuerte aplauso. ¿Cómo estamos? Pero no te hace responsable del robot. Bueno, lo tenemos aquí. Nos lo hacemos, nos hacemos responsabilidad del robot. Vamos allá. Preparativos de último momento. Osobot, vamos allá. Osobot se prepara para salir. Atención. Parece que hay un fallo, como las baterías de Samsung, que explotaron todos los teléfonos. Parece que aquí hay un fallo también, Samsung, sí, de Samsung. Tensión. Parece que encuentra, no encuentra, da vueltas. Y parece que no lo tiene claro. Problemas otra vez, de nuevo. No es fácil. Se revela. Acaba de caer una. Vamos a poner el coche en safety car. Acaba de caer una tuerca. Tuerca en pista. Preparación en el último momento para el equipo concentrado. Allá vamos. Siguiente intento. No, parece que no engancha. Y. Nada, no, parece que no. Está complicada la cosa. Indicaciones desde el público, desde la grada, primera línea de fuego. Parece que esta vez no lo consigue. Y nada, bueno, hacías bien en no hacerte responsable del robot. Una pausa fuerte. Y quiero también hacer hincapié en una cosa que es muy importante, que no se suele enseñar, por lo menos a mí no me lo enseñaron en colegio, y es que es importante equivocarse, arriesgarse, equivocarse y aprender a través del error. Si la gente no se equivoca, no hay avances y parece ser que como si estuviera mal visto y no, hay que lanzarse y equivocarse. Y esto va un poco Bricolabs y la OSU y todo esto. Atención, vamos con Linux V1, versión 1. Presente. Bueno, coméntanos sobre ti, sobre Linux V1. Vamos a ver. Este es un proyecto que estamos haciendo para
desarrollar así unos kits, así unos tutoriales para hacer esto segundito y también luego para el mini-sumo. Y nada, es el... O sea, que la gente puede conseguir vuestros kits y montar una web y montar ahí es una especie de tutorial y unas guías para poder montar, ¿no? Así como el despiece, la programación y todo eso. Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros os hacéis responsables del robot o como era anteriormente? También puede ser que falle. Claro, sí. No se sabe, nunca se sabe esto. Claro, claro. Eso luego ya es tema del consumidor. Del consumidor. Bueno, pues vamos entonces ahora con la competición. Primer intento. Bueno, primero lo voy a calibrar. Sí, sí. Lo va a calibrar. Vale, vale. Está buscando la calibración, el contraste blanco-negro. Linux VO 1, que ya por no llevar Windows ya tiene algo ganado. Claro, la verdad. Parece... ¿Qué está haciendo? ¡Se ha disparado! ¡Allá va Linux VO 1! ¡Por la cuba de la puerta sin problema! ¡Bueno, tengo una tipo de comentar! ¡No se dice escudo! ¡Se le da la vuelta al idioma! ¡Y esto de 8, señores! ¡Elisa disparado! 10-08. 10-08, atención, una vuelta increíble. Cuenta una vuelta. ¿Puedo ajustarle un poco más o no? La velocidad. Es que, a ver, ahora se la bajé bastante. Pero como... Porque... ¡Como atención! ¡Consulta! ¡Ajuste en pista! Bueno, hemos visto algo para ajuste. ¿Cómo sigue el ajuste de...? ¿Cómo sigue el ajuste de la velocidad? Ahí, cambiando en la programación. No, no. Claro. Que como no conocía las pistas, le bajé bastante la velocidad para que no se me manquen por ahí. Atención, con calibrado, reconocimiento de pista, empezamos suave y ya iba lanzado. Atención ahora, porque igual tampoco da tiempo a comentar. Visto lo visto y ahí va. Va seguro, va rápido, toma las curvas, siguiente curva, doble curva. Seguro que el final se aproxima a la meta en un tiempo de 10-21. Tiempo de aplauso. Antes me aparecen más ajustes. No, no puedo porque no lo puedo hacer el ajuste aquí manual. Tengo que hacerlo allí en lo que... De todas formas, te voy a poner a otro modo, que va más rápido, lo que pasa es que seguramente se me va a hacer más bueno. A los dos. Total. Recordamos, ojo que aquí hay riesgo, que cuenta primero los puntos, las vueltas dadas, y luego el que más vueltas dé se suma los tiempos, y ese será el tiempo final. O sea que vas a arriesgar un poco con la posibilidad a lo mejor de salirte disparado y solo completar dos vueltas. Ojo, atención. Linux sube uno. Bueno, de hecho, me voy a poner de aquel lado. Medidas de seguridad. Al final vamos a tener que renombrar la curva de la fuerza y va a ser que está la puntilla que ya la dos. Y sale disparado y parece que no ha conseguido tomar. La segunda curva también. El encadenamiento de curvas. Ahí va la siguiente. Doble curva hacia el final. Directo y con un tiempo de 9.57 efectivamente. ¿Cómo nos quieres comentarnos un poco cuál crees que ha sido el secreto, el tipo de rueda y...? No, que va, a ver, de hecho el diseño es bastante estándar, ¿no? Tiene una barra de estándar y poco más, ¿no? Un Arduino, driver de motores y una lipo. O sea, el diseño en sí es bastante estándar lo que puedes ver. Bueno, nos parece que ha funcionado. Enhorabuena por el kit y enhorabuena por el resultado. ¿Puedes? Sí. Enhorabuena. Robert 2.0. Venga, dale ahí. Un aplauso. Viene para aquí.
Bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco. ¿Cómo estás? Válido. Y espero que vino. No sé. Ya, venimos así ya con dudas. Sí. Bueno, vemos que tiene chasis tuneado también. Fabio hace los ajustes, conecta la batería. Con todo el público mirando. Y ahí va. Un momento. Está escaneando. Ponemos en pista. Parece que está dando vueltas sobre sí mismo. Pero estos son trajes del momento. Se prepara. No se prepara. Fuera chasis, vamos a ver qué es lo que está pasando por dentro. Sorpresa. Tenemos, ¿cómo lo ves? No funciona, esto no va a funcionar. Un análisis realista. Habla con el equipo de consejero delegado. Sí. Y vemos que esto no es nada fácil, que mucha gente está teniendo muchas complicaciones. Bueno, Fabio, te vemos luego. ¿Quieres seguir intentando un ajuste de último momento? Lo dejamos aquí para la siguiente versión. Bueno, muchas gracias. Ya veis que la cosa es complicada y en directo aún más. Vamos con el siguiente robot, Jardis. Jardis, bueno, Jardis. Toda la pronunciación en inglés era Jardis. Bueno, aquí está el equipo de Jardis. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy bien. Nada, comentar sobre el aparato que está reciclado de unos discos duros. Que primero intentamos que fuese el motor del disco que tirase del robot, pero bueno, tiene mucha velocidad, pero poco torque. Entonces al final, cuando estamos por poner servos, porque tampoco teníamos mucho tiempo. Porque esto fue hecho así de 35 y nada, pues no sé si confiamos en el aparato. Hay confianza en el aparato. Vale, sabéis que el terreno es complicado, ¿no? Vale, pues vamos allá. Un fuerte aplauso para Jardis. Con componentes reciclados. Todo el equipo al completo en pista. Los boxes del equipo se han quedado vacíos. Ahí va Jardis. Y empezamos a contar cuando pase por el cronómetro. Y ahí vamos. Tranquilo, con seguridad. Jardis, con calma, con todo el peso que conlleva llevar todos los datos. ¿Cómo lo veis? Comentarios del equipo. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Seguro? Sí, sí, bueno, sí, todo con calma, eso sí. Pues va. Jardis va tranquilamente dando las curvas, escaneando. Parece que es un valor seguro. Atrás quedaron los tiempos del SSL. No quería hacer la doble cosa, pero bueno. Ahí sigue Jardis, muy seguro, muy tranquilo. Llevaríamos a nuestros hijos al colegio en Jardis. Sabríamos que no habría problema. Continúa. Calma, ¿ves? Más, ¿algún comentario sobre la ingeniería? Porque nos va a dar tiempo a comentar. Pues nada, es un Arduino 1, que lleva solo dos sensores. ¡Recupera! ¡Recupera! ¡Atención! Parece que me voy a recuperar. Parece que va avanzando poco a poco con cada vuelta. Se sale el pista. Un momento. Vosotros tenéis de mi suerte. Bueno, ya me vino a ser esta vuelta. Cuando estaba ya casi al final, los niños que iban a comer, un fuerte aplauso, claro que sí.
con el segundo intento. Recordamos que cuando pasa por el cronómetro va disparado y ahí empieza a contar. A ver si me saltas. ¿Cuál creéis que ha sido el problema? Pues seguramente es la calibración de los chicas. ¿Creéis que ha podido fallar en la calibración de Porsche? No sé si hay algo que está viendo un poco más con calma que el otro. Parece que sí. Sí, porque se está quitando la rueda derecha. Me parece que no tiene muchas ganas de quedarse en su sitio. Y tiene ganas de ir por su cuenta. Cuando lo estabais haciendo, no estaba viendo una culpable, yo solo lo veo, pero aquí complicaciones. ¿Cómo fue el proceso de construir? Lento, fue lento, un proceso lento. Tenemos el tiempo, ¿no? Era difícil el vídeo. Y ahí vamos. Continúa Jardín. Lento hacia el final, que fue el lugar donde tuvo sus problemas técnicos. Ahora incluso parece que ha disminuido un poco la velocidad. Va a trompicones también, cargando con toda la información. Tiene que dar la vuelta. Respetando la OPD. Continúa. Se aproxima hacia la zona problemática donde tuvo el percance en la anterior vuelta. Atención, este es el momento en que se decide si da la vuelta o no da la vuelta. Consigue tomar la curva, parece que sí que consigue tomar la curva y ya solo le queda una recta hasta el final. De nuevo, buena, con 15 minutos de ha conseguido un intento, una vuelta, un tiempo de 1.50, ha fallado el anterior en el último momento, pero aún está a tiempo de conseguir la segunda vuelta, lo que le daría cierta ventaja con respecto a los que no consiguieron ninguna. Jardín. Allá va hacia el cronómetro. Es el saludo al público y comienza a contar el cronómetro. Coméntanos. Problema que. No, no, pues ahí una rueda que está ahora ahí antes de los tiempos pues, y ahora estáis en la recta de la corriente. Y la rueda que no te la reciclaste y las ruedas son reciclables de una libre de las pobres ruedas ya tienen su vida. Es mucho su segunda oportunidad para la gloria. Y la decisión de los bracitos delante, ¿qué queríais? ¿Es para hacer bonito? O para intimidar también. Bueno, eso pincha, ¿eh? Da la impresión de que eso pincha. Bueno, no te preocupes, yo tampoco soy mucho de hablar. Bueno, vamos allá a continuación. Continúa. Pasis. Más seguro. Con el problema en la rueda. Sin asistencia en carretera. Con varios componentes reciclados, disco duro, ruedas, las piezas entiendo que son la aguja también del disco duro. Y allí se aproxima. Venga, que te puedes. Ahí va. Ahí venga, el público, por favor. Que nos falta poco. Que se aproxima su fondo artística. Vamos allá. El que consigue completar también la segunda vuelta, que es un gran resultado. Y parece que, atención, últimos minutos, ahora los últimos que no puede ser. Atención, se aproxima el momento, va a conseguir uno de los 5 bueno, y de la buena, conseguimos dar las dos vueltas.
¿Algún comentario post competición? Nada, que tenemos que ir mejorando esta técnica. Pues ahí está, mejora continua. Sí que sí. Gracias. Vector 9000, robot Vector 9000. Sale en la sala. Vector 9000 está en la sala. Pues vamos con. ¿Sí? Ah, vale, vale, vale. Y además un viejo conocido también de las competiciones y que líneas. Bueno, para la gente que no te conoce de competiciones anteriores, comenta, bueno, ¿cómo te llamas? Bueno, pues yo soy Carlos, soy de la Universidad Autónoma de Madrid, en marketing, y bueno, con todo el equipo, tenemos arriba, hemos venido 6 desde Madrid, tenemos un proyectillo que os recomiendo pasaros a verlo, es un robot educativo que pinta la mesa. Y esto, pues hemos traído algunos robots en la competición, no va a ganar, sino va a pasárnoslo bien, porque esto es muy divertido. Vale, muy bien, ese es el espíritu también. Vamos allá. Con Vector 9000, ya solo el nombre asusta. Momento de calibración. El público de Madrid, no sé si tienes aquí parte del público, ¿te has traído algún bus con aficionados? Creo que mis compañeros están arriba ahí. ¿Dónde he repartido? ¿Hay plena confianza o hay desinterés? Y allá va, ahí va disparado, sí señor, parece que sí que va a levantar a matricularse, directo, coge curva a curva, ¡uy, atención, tiempo! Ahí está, 7.73. Muy buen tiempo, de hecho, de momento es mejor que tenemos. Muy bien el equipo. Un aplauso a mi compañero Víctor, que este curro lo favorito. Lo repartimos, llamo la parte mecánica, adelante la parte software. Saludos a la presidenta. Sí, señor. Muy bien. Con algoritmos y todo. Estos chicos, vale. Bueno, vale. Ya solo contar esto, yo también quiero decir que lo que tú comentabas de los fracasos, o sea, para llegar a este robot hemos fracasado muchas veces. Ahí está. Y esto al final es el mismo algoritmo que están todos los demás, pero... ¡Tiempo! Bueno, continúa. Un tiempo de 7.78. Vamos por la tercera vuelta. A una velocidad increíble. Escaneando. Botón pulsado. Y preparándose. Y ahí va. Sale seguro, sale rápido. Completa las curvas sin problemas. Se aproxima ya a la última parte. Y antes de terminar, ya 7.64. Bueno, coméntanos lo que antes no fuiste, sobre todo lo que tuvisteis que pasar para llegar hasta aquí. Este robot realmente, pues yo empecé con algo más básico, ¿no? Que eran los sensores de caseros y demás, pero bueno, teniendo estos eventos, pues poquito a poco aprendiendo los grupos de los otros competidores y demás. Entonces, o sea, mi experiencia también. Pero han sido muchos años. ¿Cuánto tiempo lleváis? Metidos con el sigue líneas, porque con robótica yo sé que lleváis mucho tiempo. Yo creo que lo vimos en Cosmobot en Madrid por primera vez, pues hace 5 o 6 años, ¿no? Ya. Hace 6 años. Y es un camino que hay que perfeccionar mucho, ¿no? Sí, sí. Entonces se pueden utilizar muchas cosas. Entonces, bueno, poquito a poco de competición, pues va a dar solo un poquito de entornos y demás. Pero yo, la verdad, no pensaba que fuese el camarón. De los algoritmos, bueno, los algoritmos, la mecánica. La mecánica final, que a veces es una chica más, pero los algoritmos se complican. Bueno, pues,
aquí el amigo optimizado. Yo lo tengo miedo de que lleva el otro robot y lo hagas tocar. Lo sabéis en el último ahora, que no son representables. Bueno, pues muchas gracias por venir y un fuerte aplauso a los dos. Atención, aquí llega el compañero. Uy, esto cómo vendrán los algoritmos aquí, ¿eh? Vale, coméntanos un poco. Hola, muy buenas. Bueno, yo soy Víctor y vengo de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, aquí tenemos a MiniVector. Es muy parecido al otro, pero es un poquito más pequeño. Y bueno, lo usamos un poco para probar algoritmos más complejos. Y bueno, realmente va a ir peor, seguro, porque al ser más complicado siempre es peor. Pero intentamos aprender un poco con él y pasarlo bien. O sea, con este arriesgáis, falláis, aprendéis. Sí, bueno, sobre todo, por ejemplo, en este, una cosa interesante es que llevamos encoder. Entonces, llevamos un control cada muy poco tiempo, cada 10 milisegundos más o menos, de la velocidad de cada rueda. Intentamos corregirlo para que la velocidad sea hasta a lo largo de todo el circuito. Y bueno, intentamos, por ejemplo, si tuviéramos cuestas, el robot lo reconocería e intentaría ir más rápido, la cuesta abajo nos aceleraría. Y, madre, realmente madre. Es un poco para aprender y aquí probablemente vaya peor. La simpleza siempre es muy buena. Bueno, pues con todas estas expectativas, vamos a ver qué tal funciona MiniVector, también venido desde la Universidad de Madrid. Escanea los algoritmos llevados al máximo. Ya va. Suave, suave, pero muy seguro. ¡Rápido! Un pequeño alarde, sí señor. Un aplauso, es el pequeño alarde involuntario. Y se ha podido terminar 12 segundos con 95. Y nos ha hecho una pequeña virguería ahí. Y ahora pregunta en el momento, ¿qué crees que ha podido pasar para que haya hecho esa pequeña? Bueno, realmente es que básicamente para seguir la línea llevamos unas constantes que le indican cuánto brusco tiene que girar. Entonces, si ajustas las constantes para ir rápido en la recta, tiene más problemas en las curvas y todo eso. Y ahí realmente en las curvas enlazadas los errores empiezan a sumarse. Y se ha ido de lateral. Y bueno, ha girado y ha tenido la suerte de que ha volvido a vuelta atrás, pero podría haber seguido para otro lado completamente. Muy bien, muy bien. Pues vamos allá con la siguiente vuelta. Segundo intento para MiniVector. Escanea. Ahí vamos. En la anterior vuelta vimos que parece que tiene bastante agarre. Y allá va. Sale suave. Atención, si nos deja una virguería para el público. Esta vez no lo considero necesario. Continúa. Toma las curvas sin problemas y allá vamos. Sí, muy bien. 15.57. Vamos pues con la última vuelta. ¿Cuánto? 15.57. Ahora, configuración un poco más rápido. Vamos a intentar bajar el tiempo y ahí sale. Va seguro. Continúa. Y ahí, casi tiene la revira vuelta. Se aproxima también hacia el final, seguro, y tiempo, 12.48. Enhorabuena, muy bien, y bueno, algún consejo para todos estos chicos que están estudiando, que todavía no están en la universidad y que están en la escuela. Bueno, lo primero es que no os desaniméis, al contrario, nos lleváis mucha ventaja. Yo empecé cuando era súper mayor, así que todos los jóvenes que estáis aquí, vuelves a ser brillantes, seguro. Y nada, simplemente venir a más sitios como este que se aprende mucho y disfrutar. Pues muchas gracias, Luis. Vale, recordad que los premios que tenemos aquí, que podéis aquí, son de nuestro patrocinador de esta prueba, Petronic. Un fuerte aplauso. Tiene la electrónica en Coruña. Por el momento de encontrar.
de todo. De hecho, yo el otro día fui a comprar un adaptador en un sitio y me dijeron, no seas tonto, vete a Cetronic, que allí seguro que lo tienen, aquí no lo tenemos. No es coña, es cierto. Vamos ya con el siguiente robot. Renacuajo, ¿no? Renacuajo, Renacuajo sale de la sala, aquí viene. Sale. Va. Lo tenía en el garaje. Bueno, en la sala de exposición. Salón de Ginebra de. Buenas, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Soy Iván. Coméntanos. Sí, bueno, es un robot de robótica educativa. Y lo he traído a pasear un poco a robots mayores. A ver si detecta alguna línea, cuando se va a detectar, porque un poco, consigue dar una vuelta. Vale, vale. Problemas en pista, suerte. Ha habido también arreglos al principio con problemas y tal. Pero no. Cuando quieras. Entiende y el ataque. Ahí vamos. Ajuste de última hora con toda la presión que conlleva. Dejamos tiempo para. La configuración. A ver si hace la recta, por lo menos. A ver si hace la recta, nos comenta. A ver si hace la recta. Le cuesta arrancar. Renacuajo, todavía es un renacuajo, pero ha cogido la recta. Se queda aquí un momento parado. Atención, que puede pasar. No, no detecta bien la línea. Han intentado antes ajustar los potenciómetros. Como decir, la textura mayor de luz, en las zonas laterales. Cuidado. Renacuajo acierto a su nombre todavía, es un chaval. Todavía está incubando. Parece que le cuesta. Tiene una tendencia a irse hacia la izquierda. Ahí va. Mira, toda la línea. Ahí sí que parece que lo está leyendo. Poquito. Va a dejar el robot. Tiene atención. Muy bien. Y vamos con Pinotes, ahí está. Bueno, otro amigo conocido, un fuerte aplauso. Al salón de exposición de Cinelíneas. Buenas, ¿qué tal? Cuéntanos, bueno, muchos ya lo conoceréis. Estamos un poquito sin voz, pero aún en mi mano, profesor. Allí gastarás tantas preparando el robot. Sí. Claro. Bueno, pues este es el sucesor de Rosiña, que este año no quiso venir. No está terminado 100%, pero bueno, espero que por lo menos. Lleva un montón de pilotos, entonces es fácil que consiga seguir la línea. Y poco más. Vemos que lleva como impresos unos monigotes. Sí, son los que realmente miran donde están. Vale. Salió electrónica. Bueno, pues Diego, vamos a ir a verlo. Momento de poner las baterías y se prepara para salir y ya salís por ahí. Hace un tiempo que la curva, escaneando muy por fuera, yendo muy por fuera, pero recuperando el rumbo. Ahí va, se aproxima hacia el final. Parece que el robot ayer también estuvo por aquí, ¿no? Madre mía. Y vamos ya con el segundo intento.
Ahí va y sale disparado. Escaneo peligroso y amplio de la pista. Podría irse por otra pista si hubiera. Estuvo cerca de la tercera puta de la muerte y va a llegar hasta el final. 20 segundos. 37. Muy bien. Parece que va. Parece que va. Y vamos con la última vuelta y sale disparado. Escanea, escanea. Oh, no, aquí sí que no irían los niños en este. Y se aproxima a terminar y. ¡Oye, 2.62! Bueno, ya está la afición dorense. Ahí está la afición dorense. Ahí está la afición dorense. Un saludo también para ellos. ¿Y cómo lo has visto? Vale. Muy bien. Sí. ¿Y nos puedes explicar por qué ese escalero tan amplio? Llevamos una regulación un poquito complicada que hay que ajustar los parámetros. Y el circuito donde yo lo regulé, las curvas eran mucho más amplias. Entonces, para que intente ir rápido. Corrige menos para que pueda ir más rápido y a la hora de meterse en curvas lentas, que es lo que pasa aquí, pues empieza a salirse un poquito. Cuando vuelve a la línea ya se pasa un poquito para el otro lado y le cuesta volver otra vez a la línea. Ahora probamos en mi circuito de allí. Y porque este fue uno que tuve ya anoche. Muy bien. Trabajando hasta las tardes. Dije sí, muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena por el tiempo. Rastreando, está en vista. Chapas, robot Chapas, aquí está. ¿Vas a recoger el sexo o no? Momento del paseo. Podéis contemplar a Chapas mientras se aproxima hacia la pista. Aquí está Chapas. Otro viejo, ya, no lo comenté, otro viejo conocido. Coméntanos, así, mientras haces los, sí, la comprobación, no, nada puede fallar, ¿no? Esperemos que no. Ahora pasa de bastante fiable, lento, pero fiable. Es claro, es un poco menos lento, pero menos fiable. O sea, que hay una progresión clara, negativa, pero progresión. Sí, sí, vale. Pues vamos allí. Aquí con las configuraciones. Bueno, matizar una cosa, cambié de caminos lento, que nadie se espera maravillas tampoco, porque sigue siendo bastante lento. Vamos a ver. O sea que vamos a poder comentar un montón de cosas. Sí, hace trabajo. La pila que va un poco suelta y ahí va Chapas. Desde la tranquilidad de la retransmisión, hablamos con el maker de Chapas. Coméntanos. A diferencia de lo pasado, que ya voy a ir nervioso, vamos a mirar nomás. Atención, está corrigiendo Chapas en el límite. Corrigiendo Chapas en el límite, no encuentra la línea. Parece que sí, parece que no. Está buscando la línea, no la encuentra. Atención, tanto puede caer como puede recuperar la línea. Momento de máxima tensión, lo estamos viviendo, parece que sí, parece que no, nada, y un intento fallido, pero un buen aplauso. Efectivamente, Chapas menos fiable que el año pasado. Estuvo a punto de darnos una alegría o una desgracia, dependiendo si caía o recuperaba. Al final nos dejó a medias. Y sale de nuevo Chapas. ¿Cómo ves esta vuelta? ¿Crees que repetirá el mismo error? Confiamos en Chapas. Va pues Chapas, se aproxima, parece que ataja, Y bueno, un fuerte aplauso. Bueno, segundo intento fallido. Esta vez ha sido en otro punto diferente. Ajustes.
configuraciones, parámetros, algoritmos. Ya sabéis de qué va el tema. Atención. Estás ahora mismo nervios de que constructor de chapas, cuidado, porque el cable de la pila está tocando con la rueda, se aproxima a donde tuvo el percance en la anterior vuelta, sale por el exterior, recupera. Y atención, chapas, chapas escaneo, nos deja lo que deje en el momento de la primera vuelta, intento fallido y queda atorado, no consigue tercer intento. Bueno, por lo menos, ¿de dónde viene el nombre de chapas? A lo mejor lo comprometido, era un. Muy conocido, que tenemos que llamamos chapas, a partir de un momento de golpeado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por participar. 2 de G, 2 de 6. 2 de G, aquí lo tenemos. Cuatro robots para terminar el concurso, sigue líneas. Y vamos allí. Hola, soy Chanfe David, bello de Lugo, tengo la asociación Makers Lugo ahora en la mesa. Este robot presentamos al pasado en la Liga de Estudiantes Nacional. Caray. Pues, decidimos presentarlo en la mesa arriba y dijimos, no hablamos de robot. Así, sobre la marcha. Claro. Pues desde Lugo, desde la asociación Maker, allá va. Ojo, lleva orugas. Y ahí va a salir disparado. Siguiendo muy bien la línea. Sin problemas. Con un breve retranqueo. Se aproxima hacia el final con. ¡Uy! ¡Por aire! Cuidado, que parece que la falla en el último momento. ¡Uy! Puede recuperar, no recupera. Se caerá, no se caerá. Por momentos pasa por encima de la línea y parece que la engancha. Pero me temo que yo sí nada. Tengo fallido. No os imagináis la cantidad de variables que hay que tener en cuenta a la hora de construir estos robots. Ya no solo en la propia pista, distancia de los sensores, tipo de ruedas. Parece que las orugas, por lo menos, le da una buena tracción. Y ahí sale disparado. ¿Cómo lo ves? ¿Crees? Bastante bueno. Creo que un plano principal es que la mantilla no está suficientemente cargada. Ahí va, pero parece que esta vez sí que lo va a conseguir. Y el envío de súper posible con un tiempo de 17.03. Y esta siguiente vuelta aún más complicada porque habrá menos batería. Claro, como suele pasar. Claro. Vamos a safety car, haciendo comprobaciones. Vale, todo correcto. Todo correcto. Ya estamos para el vídeo. Ahí va 2DG. Sale disparado. Con sus problemas de poca batería, fuera de cobertura, se dispone a completar la vuelta. ¿Volverá a tener el problema? No, sí, no, no lo tiene, continúa y se aproxima al final 16 con 50. Muy bien. Pues nada, gracias a Bricolab, sobre todo, por organizar este evento. No que recomiendo a todo el mundo a ir porque aprendemos. Muy bien. Gracias a vosotros. Corchobot. Corchobot. Aquí está Corchobot. Vaya, vaya. Bueno,
coméntanos. Nombre, con chabón, de dónde vienes. Vengo de Sata, se llama con chabón, pero podría llamarse Sobras. Lo hice de ayer por la tarde hasta la noche, hasta las 4 de la mañana, así comer, pero de la cabeza. Porque, lo primero, problemas con los sensores, no reconocían bien, luego le acudimos uno que no quería arrancarse, el sábado se había dejado, tuve que buscar un dominador de que había por ahí zapateado en casa, y cuando fuego con las piezas, se me rompía cualquier cosa más, pues ya lo habíamos entrenado. Entonces es la espuma esta de aislar los muros, la plataforma y con las corrugas también. O sea que otro bastante reciclado. Sí, todos sobras. Pues vamos allá con Perchabot, que hace su nombre también, Sobras, sin piezas de recambio, arreglos 4 de la mañana, sin calibraciones, Perchabot. Atención, se aproxima el cronómetro. Otro cuidado, cuidado que... Lento pero inseguro. Antes de eso, el segundo, bueno, claro, después de curva. Pero no hay que pues, Perchabot, ahí va. Ya le quieren ir a comer. Sabemos que también hace un barrido amplio, básicamente con sensores digitales. Pues todas las cosas saben si hay algo o no. Entonces, claro, está muy limitado a la hora de fundir la línea. Al principio, cuando llegué, el brillo de la superficie, luego cañamos las dos. Y ojo, por todo, parece que sí. Parece que esperemos. Él es lento, pero seguro. ¿Y qué nos puedes contar también sobre las orugas? Porque vemos que también parecen recicladas. Sí, son unas orugas de un tanque de juguete de familia que tenía por ahí. No, y entonces, siempre digo, todos los años voy a llevar algo, voy a llevar algo. Pasan los meses, llega el día antes. Y nos encontramos ahí, y vamos a hacer algo, aunque sea, aunque no sea. Y pues, a las 4:30 de la mañana, más o menos, peleando con él, aunque, bueno, todo lo que puedas imaginar, problemas con todas las partes. Pues, una vez que dio una vuelta al circuito que teníamos en carta, lo dejé y ahí va. O sea, que chavales, cuidado con el tema de preparar el examen la noche anterior. Bueno, de momento parece que el examen... De momento voy a por el 5. Vamos a por el 5. Muy bien. Estudiando la noche anterior, vamos por el 5. Tranquilamente bueno, podría depurar un poco el algoritmo para que cuando encuentre la recta ciega, pero el problema es que con los sensores que tengo, si me salgo, estoy fuera ya. Entonces, la velocidad también está muy limitada, lo mínimo que... para que ande. O sea, por ejemplo, tu algoritmo, en el momento que, el, que no detecta la pista, no sí, sería, sí, sería capaz de recuperar. El algoritmo son tres sensores. En el momento en el que se sale, mira cuál fue el último sensor que detectó la pista y gira hacia este lado para volver. Entonces, si sale por la derecha o por la izquierda, pues a mí se, por eso va haciendo ese movimiento continuamente. Porque llega, se sale, sí, y vuelve atrás. Pero bueno, la idea era que terminase, no que ganase, ya sabía que aquí el nivel es muy alto. Bueno, pero siempre hay que participar, pero hay que participar. Y ojo, parece que va a terminar, que eso está siendo ya un reto complicado en la competición de hoy. Yo confío en eso. También le podría llamar McLaren, porque más o menos es igual de rápido. Pero tiene un piloto feo. Pero tiene un piloto. Ahí va por favor, parece que sí, que va a llegar al final, se aproxima 3,4, 3,5, 3,5 con 53. Y ahí tenemos por favor, porque han sido 3 minutos de vuestra vida. Claro, no me lo reclaméis. Podéis ir a tomar un café. Y vamos con la siguiente vuelta. Ahí va, por favor. Casi podemos poner aquí el siguiente concursante. Bueno, no, porque yo pensaba si terminaría. Por favor, me ha demostrado que es capaz de terminar. Bueno, para los que estén interesados en iniciarse en el tema de construcción de cinelíneas,
¿Alguna recomendación? No, no se puede decir que sea algo caro. No es caro, salvo que quieras que es muy rápido. Con cualquier cosa que tengas con casa, te puedes hacer un aparato que sigue una anillo. Y está la prueba. Entonces, la idea era simplemente participar y que no pasara otro año sin traer algo. Al final, siempre se dice, marcamos todos emocionados. Y eso pasa. Es muy importante eso. Porque pasan muchas facetas de la vida. Y también podía salir de último y así si no daba tiempo ya venían los segundos. Ahí va Corchobot, ya lo conocéis, en dos minutos está Corchobot, esperemos que llegando. Mientras, también nos puedes dar recomendaciones. ¿Qué es lo mínimo que se necesita para empezar, para toda esta gente, los que quieran hacer sus sigue-líneas, que nunca hayan hecho nada? ¿Qué es lo mínimo que necesitan? Lo mínimo, una batería, un microcontrolador que permita procesar las señales de los sensores y algo que... O sea que, ya veis, y conocimientos, internet es muy grande. Y conocimientos, internet. No pese la cabeza. Yo ayer, un montón de veces, se me atascaba en las curvas, se daba la vuelta o se salía, y vas puliendo, hasta que por lo menos termina la vuelta, ese era mi objetivo. Y ya ver si para el año que viene es más rápido. Ojo que está muy bien. Ya primero, el haber conseguido construirlo y presentarse. Y que sea bonito. Yo lo que más trabajo esto fue hacer el chasis de. De lejos igual no se ve, a mí me encanta porque igual es que lija. ¿Cómo moldeaste la...? No está moldeado. Cortada con cúter y lijada con lija para darle las formas. Tenía la impresora fuera de servicio por un problema con el José, entonces no tenía posibilidad de imprimir nada a tiempo. Y fue una solución de... Corto paz. Eso es resolver un problema con poco recurso de poco tiempo. Fue básicamente coger lo que había alrededor. Sacar lo que pude. Como dicen por ahí, no hay excusas. Si se quiere, no hay ninguna excusa. Y aquí tenemos esa demostración. No es una demostración de velocidad, es una demostración de que si se quiere, se puede. Quería ver yo a los demás si ponemos unas cuantas ramitas por el camino. Y esa capacidad de conseguir de superar obstáculos, 3 minutos por 12. Vamos pues con la última vuelta de Corchobot y menos mal, pero bueno, estamos aprendiendo muchas cosas. De paso que Corchobot empieza y aquí empiezan nuestros 3 minutos de contacto. Corchobot continúa. Tema programa. Para programar en el IDE era muy bien. Los demás, después de tenerlo programado con una placa Arduino 1, pues cuando montaba en el aparato con las baterías, no tenía nada. Bueno, hacía como algunos amagos, alguna luz, pero no se movía. Y después de romperme la cabeza, pues también me puse, y parece ser que es un problema del Arduino 1. En algunas circunstancias, pues al igual que el USB no arranca ni nada. La alternativa era traer este 2000 anodo o meter un Arduino Mega, porque ya no me cabía con las baterías, ya tenía que cambiarlo todo. O sea, que no te rendiste, no. A pesar del problema del Arduino, de todo, solucionar problema tras problema, yo como McLaren, este es un proyecto a 3 años. El problema del corcho. El problema era ruido. El problema de la controladora de los motores. También primero utilicé otra, pero que no daba buen resultado, debía tener algún problema. O sea, básicamente, pues de todo lo que tenía me quedó eso. Y es lo que tenía. Tengo pilas de repuesto. Por si acaso. Sí, porque la duración de las pilas en este caso
al tardar tanto de dar la vuelta, es un factor a tener bastante en cuenta. Atención, por favor, claro que es en pleno. Atención, intento fallido, por favor, en la tercera vuelta. Bueno, el público en parte agradece que terminara el sufrimiento, pero bueno, un aplauso muy fuerte por superar todos los problemas que hemos tenido y no resistir y no dejar de ganar este año presentarse, así que es un superavito. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, creo que sí. ¿Vos? Aquí estamos. Vamos. Y esperemos que vayan a velocidad. Aquí tenemos, bueno, para los que no te conozcan, cuéntanos un poco. Somero, sale un poquito de mi hermano. Tenemos nuestra posición. O sea, ¿tuviste problemas en...? ¿Qué problema recuerdas tú más grande en competición anterior? ¿Qué ha quedado de liga? ¿Cómo se las particiones que están en la casa? Se van a hacer un cambio de liga. ¿Y eso llevó una competición a aprenderlo, a arreglarlo? A ver, es claro. ¿Cuánto poco tiempo hay que esperar? Que ellos tienen disponibilidad esta tarde programando la casa. Pues vamos con él. Ahí vamos. Bob, aprendiendo de experiencias anteriores, los problemas de la pista, calibración de Bob. Momento clave. Ahí lo tenemos. Y allí sale Bob. Parece que va rápido. Parece que va seguro también. Sin problemas. Lo aprendido de experiencias anteriores está dando sus frutos. Se aproxima hacia el final. Gritos en la bancada. Infantiles. Y no, bonito y ideal. Por favor. El muy buen tiempo, vamos con el segundo intento. Vale, este segundo intento voy a meter un pelín más de velocidad, a ver qué pasa. Ahí vamos, este está sin probar. Arriesgando y sin probar. Detecta el color de la línea a través del pulsador. Y ahí va, sale disparado, más velocidad, más riesgo, su viraje, ojo a las pruebas, sobre el viraje, y ahí está, mejor el viento, arriesgando 11.32. Ahora sí, un problema que viene a mi casa, tenemos una superficie que respalda muy bien, este nuevo aquí se ha llegado a funcionar, aquí por lo que veis admitiré más velocidad, pero bueno, está programado. O sea, continuamos con la velocidad anterior. No, ahora casi. Y más velocidad. No entiendes. Pues ahí llevamos. Vamos con el tercer y último intento. Y ahí. Atención. Bob sale disparado. Continúa. Con su derrape. ¡Uy! ¡Atención! ¡Recupera mi último momento! Sobre la caja, atención del derrape, pero parece que sí, señor, lo va a conseguir porque ya viene la congelada. Enhorabuena, hasta para el Lungretis. Pues muy bien, un aplauso. Y vamos ya con el siguiente. Lambo. Aquí viene Lambo. Lambo. Igual. Lambo. Este Lambo. Atención, vale. Este no me ha dado simplemente es un presente en primera. No sé si no son capaz de terminarlo tal. Yo lo recuerdo específicamente. Creo que tampoco voy a terminar.
acaso soy un paciente, porque es que tengo más problemas de dirección, de tracción. Pensé que iba a ser un circuito de más velocidad, y ahí, pero bueno. Vamos a lo que vamos a hacer. Atención, ahí va el lazo. Atención, porque gritos, ingeniería aeronáutica. Este va a modo demostración, ya que es una prueba. Las diferencias por ejemplo de estos robots, el problema de estos robots tiene la utiliza, ojo, utiliza marcha atrás, por eso parece que está aparcando, pero no, realmente está compitiendo, bueno, porque está en forma de demostración. Llega, atención, el Park Assist, parece que... Ahí lo tenemos, un buen aplauso. Muchas gracias. Y vamos a estar con Electrotín. Aquí Electrotín. Bueno, Electrotín ha tenido un poco más de tiempo que sus compañeros para intentar solucionar los problemas. Habéis hablado entre vosotros, que he podido fallar, vuestros robots que son primos hermanos. Sí, el día. Vale, o sea que es un trabajo del equipo, ¿no? Es un trabajo de todos. Aquí está la representación también un poco del trabajo de todos. Va a ser el tercero de la saga, o cuarto, ya no sé, que lo va a intentar. No puede ser. Tenemos problemas, tipo, Carlos Sainz. ¿Queréis equipo de los primos hermanos? ¿Vais después del siguiente? ¿Intentáis hacer un arreglo ahora? ¿O lo dejáis para la siguiente edición? ¿Cómo? Sois unos luchadores, ¿eh? Que sí. Ahí estamos. El último, bueno, el penúltimo ahora. Robot concursante. Mientras el equipo de primos hermanos se está volviendo loco para solucionar en directo, un aplauso. Este tiene el mismo mérito. Que quede constancia, por favor, que es un circuito de papel. Sí, que tal, pero aquí somos un poco. Yo aquí como bueno, vamos con tres pibes. Cuéntanos. Bueno, primero agradecer a vos, David, por realizar esto, que es la cosa más. Y segundo, a Bricobrin, porque este es un robot que fue el premio el año pasado. No es mío, estoy representando a un compañero que tenemos mucho trabajo, pero bueno, que es. Ya que conté el año pasado, pues vamos a tenerlo aquí a ver si es capaz de hacer algo. O sea, que con el premio del año pasado, ¿qué es esto? En Cruz lo metemos en este año. Exacto. Muy bien, pues vamos a leer. 3P se dispone a salir. Ya va. Reconociendo el terreno. Calibrando. Numeritos en pantalla. Pues ahí vamos. Y ahí sale disparado. Como les decía, es un robot, es una plataforma ya hecha de color. Es ya así, el software es muy sencillo, es un software que lee una banda de LEDs y lo convierte ¡tiempo! Convierte un número de 0 a 3000. Lo que hace es, está en 1500, pues está en el medio, y si está por abajo, pues tiene que ir a por uno para los 3000. Muy sencillo. O sea que tiene ahí una precisión y calibración tela. Bueno, pues vamos con el segundo intento. Lo ha hecho muy bien este intento. Mientras todo el equipo continúa ahí trabajando duramente. Ahí va 3PIN, reconocimiento. Bueno, quiero que te dé un amigo, José Miguel, que está bajo la charla de precisión de robots.
Y cuando tengáis una pequeña una opción baile también, porque lo vea. Así que un buen aplauso. Un pequeño alarde. Segundo intento. No lo ha conseguido. Y ahí vamos. Vamos con el tercer intento. El primero no salió muy bien, el segundo no salió. El tercero, vamos a ver ahora. Vamos, el tercero, recupera, recuperando. Buena pista. Atención, segundo en tiempo, superando la segunda vuelta, puede conseguir buena posición y está. 15-36. No quiere volver a casa. Ha saboreado las mieles del Bueno, impresión final. Bueno, impresión final. Claro, es decir, que el mérito está en todos estos chavales que han estado aquí con los robots, que algunos han visto que no han tenido suerte y no han tenido. Quisiera animarles a que sigan porque todos hemos empezado así, hemos fracasado muchas veces. Y lo importante está en intentarlo. El año que viene tenéis que estar aquí y hacerlo mejor, enterrando. Muy bien, sí que sí. Gracias. Estás bien, estás bien. Un momento, que tenemos un robot. Quita robot. En sala, ahí está. Vamos con Quita robot. Un aplauso para Meritar Navajada. No tenemos música como los Oscars, que queda muy bien. Voy a saludar a mi madre. Saludo a los padres. Vale. Bueno, cuéntanos precisamente cómo hacemos. Okay. Yo soy el director de Harvard. Vale. Este robot lo empezamos a diseñar hace unos meses y programado. Es un programa que no está testeado hace 5 minutos. Y así que pues a lo que sea, y si sale bien, si no, pues arriesgando. Muy bien, arriesgando. Pues ya, todos con ellos. Un mes construyéndolo y en los últimos momentos, 10 minutos. Ahí vamos. Por la parte extrema. Y ahí sale. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Increíble! ¡Cómo corre la hostia! ¡Vale! ¡Fino! ¡Nada, siguiente intento! ¡Había problemas! ¿Qué creéis que os esperabais? No sé, programado de 10 minutos ayer y ayer no funcionaba. ¿Qué pasó en el lapso de tiempo cuando empezasteis hace un mes, hace 3 días? Dejó de funcionar desde el 2. ¿Durante un mes? No, ayer. Ah, vale. ¿Y ahora funcionará? Este es el... Son 5 sensores, estamos utilizando los 3. Atención, estamos utilizando solo 3 sensores porque uno no les funciona. Ha sido una paria de competición de último minuto. ¿Podría enganchar otro de la curva? Sí. Casi. Atención, ¿podría recuperar? ¡Sí! Y parece que. ¿Podría cogerlo? Y tercer intento. Bueno, entonces, mirando de la tecnología, un sensor que no funciona, programación. Y 10 minutos lo que se puede lograr.
expectativas. Y ahí vamos. Y lo complicado, sabemos que aquí se forma una curva. Sí, 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 sí. Va aprendiendo las curvas. Será que el equipo nos explica cómo está pasando esto. Un aplauso fuerte. Al primero de la el santo de los juegos, o sea, a mucho por el otro y para conseguir calibrar los ejércitos si quieran. Pues ya sabéis, chicos, el tránsito que está aquí al lado. Muchas gracias a vosotros y también a MK6. Aquí está. Llega el MK6. Atención. Del equipo local. Bueno, coméntanos. Nada, este es el MK6, que uno que muchos han querido hacer, y un compañero mío que está ahí sentado con el plan. Y esperemos que. Claro, como parte del equipo está cronometrando la selva. Bueno, estáis todos de testigo, se quedaron. Sacar los móviles que no me entran. Es un robo de 30 segundos, al 30 segundos. Perdón. Bueno, bien. Pues vamos allá, MK6, del equipo local, con el equipo cronometrando también. Lleva MK6. Se prepara, comentarios en pista. Vamos, ya. Parece, efectivamente, va seguro. Va seguro. Vale, eso también. Va seguro. Tiene una forma que podría llevar un paso. Debería tener un. Mucho, sale MK6. Recupera, no recupera. Parece que no. No, parece que no. MK6 del equipo local. Bueno. Vuelve MK6 y ahí sale. En directo, desde la OCEN. MK6. Siguiendo la línea. Se enfrenta a su momento más problemático. Parece que esta vez sí que lo está consiguiendo. Toma un acelerón, toma otro. Coge la curva. Ha superado su anterior problema. Se va por la mitad del circuito. Se aproxima. Doble curva. Esto es crítico. Y parece que sí. Parece que no. Recupera. Segundo intento. Ahí va MK6. Y MK6 que se ha caído con el balancito. Ahí va a poner el último intento. Y sale MK6. Recordemos que la primera no consiguió, la segunda un poco mejor que la primera. Y vamos en la tercera. La esperanza verde se sale. Y ahí con el circuito recupera. Lo va a volver a intentar. MK6 también. Y falla y lo vuelve a intentar. Y ahí va, y lo consigue. Nada, tercer intento. Bueno, vamos a dar la oportunidad más a los chicos. Venga, venid todos los que aquí en el circuito. Con este robot ganamos la competición. No, quedamos cuartos. Quedamos cuartos. En la competición de Vigo. Era cartón. Era cartón. Con más alto. O sea que el brillo es algo que puede. Sí, es cuando el motociclista dice nosotros en el vídeo que es que tenemos un poco de trabajo. Vale, o sea que creéis que ese ha sido el principal problema, ¿no? Equipo, equipo de ingenieros todos, ¿verdad? La parte de la línea es un poco más estrecha de lo que era más o menos. Vale, vale. La organización de ahí, no lo sé. Vale, por favor, que me conté. No, 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 no,
tampoco, luchando contra los problemas. Así que sí, intentando ahí en el último momento. Bueno, pues vamos, queréis intentarlo, ahí vamos. Electrotip, ahí va, da vueltas. ¿Queréis probar con algún otro? Venga, vamos a probar con el primo hermano. Que se le va a salir una rola, comenta el equipo. No, que el mío va mal. Y no han conseguido, no han conseguido algo mucho más importante, que es intentarlo hasta el final. Y el que la persigue, la consigue. Muchas gracias, chavales. Y ahora, momento de película americana, ¿hay alguien que quiera sacar ahora su cigarrillo así? ¿Marinari? No. Pues vamos ahora a computar, ¿no? Los, vamos a computar todos los tiempos y vamos a deliberar pues, de los robots que estén en la mesa. Ese se va a llevar el premio al robot que tenga más componentes mezclados y al robot más original. Así que los jueces pasarán por la mesa a valorar. Pues empieza la valoración de robots.